Hablábamos con Rajit Burhum, él es ingeniero, científico en computación, y él es el que ha estado siguiendo de una manera sistemática y científica la evolución de los casos en nuestro país. Rajit, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Ray, cuéntanos un poco cómo se ve la evolución del coronavirus en el país desde que se abrió la cuarentena. Recordemos que la cuarentena se abre básicamente en julio, ¿no es cierto? El primero de julio. Primero de julio. Así es, o sea que ya llevamos casi 40 días sin cuarentena en muchas ciudades del Perú. ¿Esto se ha traducido en un incremento global o un incremento en aquellas ciudades donde no hay cuarentena? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos, por ejemplo, 7.000 contagios diarios en nuestro país? Sí, bueno, a ver, como hemos mencionado en el pasado, hay diferentes cifras. Uh-huh. Una que acaban de mencionar es que hay 21.000 muertos, de acuerdo a la sala situacional del MINSA. Primero, si preguntas a las direzas, ya estamos en 28.237. Entonces hay una diferencia ahí de 7.000 muertos más, solo preguntándole a las regiones. Uh-huh. La más grande diferencia es en La Libertad, donde hay 1.200 más muertos de los que salen en el MINSA, o Ucayali, ¿no?, donde hay más de 700 muertos, a diferencia de lo que dice el MINSA. Si miras los valores de R en general, en todas las regiones, los acabamos de publicar porque han vuelto a publicar los datos abiertos, o sea, es que lo hacen cada 5 días, cada 4 días, dependiendo del criterio interno que tengan. Lima y todas las regiones en verdad están encima de 1. Lima tiene un R de 1.59, y es el mismo valor que teníamos el 17 de abril, ¿no? Inclusive es un poco mayor, porque el 17 de abril era 1.55. Entonces esa tasa de contagio efectiva, ¿no?, en promedio, cuántas personas, una persona que está infectada, ha crecido, que el virus está creciendo. Lamentablemente todavía no tenemos la información de la cantidad de casos activos por cada 100.000 habitantes, que es algo, como ustedes saben, que estaba pidiendo hace mucho tiempo que se publique, pero como no tenemos esos valores, estamos mirando la cantidad de casos positivos por semana, ¿no? Y si ajustamos por población, podemos ver que hay varios distritos que son un poco preocupantes, ¿no? En Tacna, en Madre de Dios, en Amazonas, tenemos Aramango en Amazonas, Calana en Tacna, Iberia en Madre de Dios, Ica. Entonces ya estamos viendo, digamos, ese crecimiento que esperábamos que iba a pasar una vez que salíamos de la cuarentena. Si miramos los números en bruto, sin tener en cuenta la población, la mayor cantidad de esos casos positivos de los que estoy hablando están en Lima, ¿no? Uh-huh. San Juan de Lurigancho está arribita de todos. Luego viene Ate, Comas, San Martín de Porres. Básicamente lo que hemos estado hablando desde hace unos días. Sin embargo, y esperamos que pasase. Las estrategias no parecieran cambiar. Seguimos hablando de cuarentenas, no hay esto que ya se aplicó en tantos países como perseguir el virus e ir acorralándolo, ¿no es cierto?, con atención primaria. ¿Es posible, por ejemplo, que entre en cuarentena San Juan de Lurigancho? En términos numéricos o en términos, ¿eso va a hacer que bajen los contagios? ¿Cuál es la realidad en otros países, por ejemplo? Sí, yo creo que ahí vamos a enfrentarnos un poquito acerca de la logística. Uh-huh. Que tendría que hacer si vas a agarrar distritos así. Obviamente en ciudades densas y con un sistema de transporte que permite fluir a la población rápidamente de un distrito a otro distrito, de un cono a otro cono, es un poco más complicado. Así es. Entonces una estrategia podría ser sectorizar de ciertas maneras, pero después también tiene un impacto social, claro, ¿no? O sea, ¿cómo se vería diciendo, oye, sabes que voy a poner en cuarentena completamente a San Juan de Lurigancho, pero en Miraflores no, algo así. Exacto. No, porque Ray, tú... Sí. Sí, es complicado, pero en algún momento se nos dijo que, en efecto, en el país y en Lima, por el tamaño, teníamos no una epidemia, sino varias, ¿no? Y cuando hablas, por ejemplo, del factor R de contagio, que tenerlo en uno, menos de uno, era lo ideal, y lo habíamos conseguido en algún momento, ahora todo el país lo...
pasa y Lima tiene 1.58. Pero ese 1.58 de Lima es en promedio, es decir, contando lo del Urigancho, que tiene otros valores mucho más altos que otros distritos que están más aliviados, como La Molina, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Tienes toda la razón, y esa es una buena comparación. La Molina tiene los niveles de R más bajos, uno de los más bajos por lo menos por población, y claro, el otro tiene los más altos. Mira, es algo complicado, lo que sí me hace pensar un poquito acerca de lo que decía Albert Einstein, ¿no? Insanity is trying to try the same thing twice and expect different results. Significa, locura es intentar lo mismo dos veces y esperar resultados Resultados distintos. distintos. Entonces, si mira un poquito la estrategia, es muy similar a la que hemos estado haciendo antes y no la estamos cambiando. Sin cambiar, ¿qué tipo de resultados vamos Vamos a a tener. esperar o hacer lo mismo, ¿no? Y en términos de, digamos, la data, como dice Ricardo, los promedios pues, esconden demasiadas diferencias, ¿no es cierto? Y ¿cuán detallada está la data, por ejemplo, a la que ustedes tienen acceso como para poder entender el mapa con claridad y saber qué medidas distintas se toman de acuerdo con las complejidades de cada zona? Me imagino que habrá zonas pues donde la reunión familiar es más un elemento de contagio que otras donde lo es el transporte público, que otras donde lo es el comercio ambulatorio. Es decir, no todo el mundo se contagia por las mismas razones en toda la ciudad, ¿no? Correcto. Ahorita la narrativa tiene que ver en que antes decíamos, bueno, los puntos de contagio eran las aglomeraciones en los mercados, luego hablamos de los sistemas de transporte, ahora se está hablando de las reuniones familiares, pero yo honestamente, yo entiendo cuál es el razonamiento de decir eso, pero sin medir, es una opinión, Es una ¿no? opinión. No es algo, digamos, un hecho. Así es. Entonces, yo pediría que cada vez que digan algo así, se lo prueben con datos, un medido, algo, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, estaban todos muy preocupados por la cantidad de gente en la Costa Verde, que sí, era un montón de gente, mucha gente volando cometas, haciendo deporte, en fin, sin mascarilla. Pero acabamos de escuchar, por ejemplo, un reporte de transporte público donde se meten cinco personas a un colectivo. Es menos vistoso, pero tal vez hay más problema ahí que estar en la playa volando cometa. O sea, no, sino como bien Claro. dice Ray, si no son solo opiniones, ¿no? Exacto. O sea, mira, sabemos por la dispersión de los aerosoles que estar en un área abierta, la probabilidad de contagio es mucho menos. Y lo sabemos por medidas que se han hecho con estudios, con números en general, ¿no? Sabemos también que estar en lugares cerrados es lo contrario, ¿no? Así Entonces, es. si tú te pones a pensar un poquito en lógica, subirte a un carro que no tiene las. O un medio de transporte que no tiene todas las ventanas abiertas, pues obvio estás simulando esa versión de estar en un lugar cerrado por largo tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace otros comentarios que vas a escuchar acerca de los restaurantes, ¿no? Restaurante está sentado afuera. Yo, si fuera un restaurante, tendría que estar afuera. Claro. Y definitivamente no estar en un restaurante dentro sin ventilación. Eso Y dar sería un facilidades para que los problema. restaurantes pongan sus mesas afuera, pues también, ¿no es cierto? O sea, Exactamente, en lugar de cerrarles el negocio, exactamente. decir, bueno, ya señores, van a poder tomar, hacer uso de la vereda, ¿no? Durante un tiempo, Sí. digamos, ¿no? Yo no creo que la solución sea necesariamente, si tú haces una cuarentena un poco más agresiva en toda la provincia de Lima, por ejemplo, ¿no? Ya, definitivamente vas a bajar los valores de R, sobre todo si eso es una cuarentena por los 15 días, ¿no? El periodo de una persona, digamos, el proceso de COVID, ¿no? En general, sobre todo las personas asintomáticas. Pero si haces algo como decir, oye, ¿sabes qué? No me voy a juntar, voy a hacer cuarentena los domingos, o voy a hacer toque de queda a partir de cierta hora. Me encantaría saber cuál es la base científica para ese tipo de decisiones, porque realmente no tiene un sentido científico. Yo sé que tal vez alguien lógicamente ha pensado, bueno, obviamente si encierro a todos no se van a aglomerar un día, menos días que se aglomere, menos contagio, pero no funciona así, ¿no? Definitivamente la ciencia detrás de eso no funciona de esa No manera. funciona así. Y Entonces, además, a mí me da sí, un poco de preocupación que tomen ese tipo digamos, de decisiones sin basarlo nada en números, simplemente en opiniones y no en ciencia, ¿no?
De acuerdo, y sobre todo no hacer las cosas de una manera y luego regresar a lo que estábamos haciendo antes. O sea, de nada sirve que nos metan 15 días de cuarentena si el día 16 vamos a salir a seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes de la cuarentena, ¿no? Exactamente. O sea, vamos a ser una especie de hámster que da vueltas sobre su círculo sin salir del problema. Rayi, siempre un gusto conversar contigo, siempre aclarándonos los conceptos y vamos, muy la bien. Ciencia al servicio de las decisiones, eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que te vaya muy bien, muy buenos días. Gracias, Rayi. Nos vamos a una pausa, Richie.